Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos en Dos Quebradas y estamos con el alcalde Diego Ramos. Hoy nos va a acompañar durante esta emisión en la que les vamos a presentar a todos ustedes definitivamente noticias muy positivas que hacen grande esta región. Así que bienvenidos. Iniciar esta emisión del día de hoy con noticias pues muy interesantes que además benefician a propios y visitantes en Dos Quebradas. Alcalde, estamos en su casa, en Dos Quebradas. En Dos Quebradas, sí. Muy contentos de aquí, originando este programa. Un saludo muy especial a todos los televidentes y para usted también, Liliana. Muchas gracias, alcalde. Hablemos de esos beneficios tributarios que hasta el momento se tomó la decisión hace, digamos, ya varios días de unos descuentos muy importantes y todavía están causando comentarios y, bueno, ya más positivos, obviamente. Hablemos precisamente de esos beneficios, no del valor porque ya lo vamos a conocer en el reportaje, pero sí hablemos de esos recursos, cómo se van a recuperar. Usted dio con esa piedra en el zapato, pues que no fue fácil, pero aquí sí tenemos que primero resaltar el compromiso de nuestros coadministradores, el compromiso de nuestros concejales que estuvieron en ese estudio muy juiciosos durante 20 días que estuvieron de extras, en sesiones extras, en las cuales pues se logró el acuerdo de tres proyectos que sin duda alguna es el beneficio que van a tener todos nuestros contribuyentes del municipio y que los va a beneficiar a ellos. De pronto muchos han dicho, Liliana, y a todos los televidentes, de que Diego Ramos o esta administración están jugando con los recursos propios del municipio. De pronto tienen razón, pero no estamos tocando nada fiscal. No nos va a perjudicar en nada esto, porque hemos sido también muy juiciosos con todos los profesionales en la parte tributaria y con todos los asesores jurídicos también, donde nos dan plena garantía de que no afectamos en su totalidad nada. Y todo lo que dejamos de recibir, que son alrededor de 4.000 millones de pesos, eso que va a beneficiar al que tributa dentro de nuestro municipio, nosotros nos lo conseguimos en Bogotá. Ustedes me conocen todos, que vivo tocando puertas con proyectos claros y muy ligero. Empiezo a decirles de que ya estamos pagando como eso que dejamos de recibir por recursos propios y que podemos empezar a gestionar esas obras para ustedes mismos. Y otra de las cosas, toda la platica que ustedes pagan con este impuesto predial, ustedes mismos la van a ver beneficiada allá en la obra, en el barrio, en la comuna, en la vereda. Toda esa misma plática le vamos a hacer seguimiento de que no se nos pierda ni un solo pesito. Entonces, aquí hay es que reconocer el compromiso de esta administración en su totalidad, contando con todos los concejales, con todos los actores, con todos nuestros empleados, los que tuvieron que ver para que esto se diera, este gran beneficio tributario dentro del municipio. Y 20%, ningún territorio lo tiene en Colombia, me atrevo a decir, y tampoco tiene los milajes que ustedes ya lo van a conocer a través de sus pantallas. Estos beneficios se lograron a través de una iniciativa presentada al Consejo por el alcalde Diego Ramos. El proyecto aprobado por la plenaria del Consejo consiste en la rebaja de las tarifas de impuesto predial, industria y comercio. A cada extracto se le bajó la tarifa y se le dio un descuento por pronto pago a los que paguen en el primer trimestre, pagan el descuento del 20%, en el segundo del 15% y en el tercero del 10%. En el cuarto ya no hay descuento, pero tampoco se le cobra mora, porque la vigencia inicia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y el segundo es que llegó una ley nacional, la cual el Consejo la reglamentó, que es donde se le hace un descuento a los morosos, a los deudores morosos, porque quieran pagar de contado.
y por acuerdo se le cobra el 50% de esos intereses morosos a todas las personas que van a hacer acuerdo de pago. El acuerdo también genera beneficios para los deudores morosos que quieran ponerse al día con el 50% de descuento en los intereses por mora. Mensaje para la comunidad claro y contundente es que hay un gobierno trabajando de la mano, alcaldía, consejo municipal, que busca beneficiar al máximo al contribuyente, al ciudadano de Os Quebradas, buscando la mejor manera posible de hacerlo, acomodándonos pues obviamente a la ley, lo que permita la ley, pero nosotros aportando lo mejor. Según los concejales, con esta herramienta el municipio también se beneficia con la recuperación de su cartera morosa. Tiene la posibilidad de recaudar más de 16 mil millones de pesos con esa base que se puso hoy, pero como se está entregando pronto pago, la facturación se va a hacer más o menos por 12.900 millones de pesos. Crecimos el 4%, o sea, no hay ningún elemento que no justifique esa rebaja de tarifas, porque en el ejercicio financiero que hicimos nos daba un incremento del 4%, y me parece que mientras no estemos bajando los topes establecidos, el ejercicio es válido con base en lo que le permite al Consejo el artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia. Según el alcalde Diego Ramos, los beneficios son por el pago de industria y comercio, además del predial. El que ya hoy por hoy no quede a paz y salvo, sinceramente es porque no quiere, porque todos los alivios son tributarios, todos son con los impuestos del municipio, y nuevamente lo digo, lo que dejamos de recibir para el municipio, que son alrededor de 4 mil millones, yo me lo gestiono en Bogotá, y esas que dejamos de recibir es un beneficio al pueblo, porque el pueblo estaba esperando de que esta administración les diera una solidaridad en parte de impuestos hoy por hoy. El alcalde Ramos enfatizó su llamado para que se acojan a estas rebajas y se pongan al día aprovechando los grandes descuentos. Bueno, y como ustedes se dieron cuenta, y además las personas que conocen de todos los procesos administrativos en cada localidad saben que este tipo de proyectos tienen un debate previo en el Consejo Municipal. Luego de aprobarse toda esta propuesta y todo este proyecto, pues queremos presentarles a todos ustedes, digamos, las opiniones de algunos de los concejales en Dos Quebradas. Para los concejales, con este plan de descuentos, Dos Quebradas queda con los impuestos más bajos de todo el país. El Consejo Municipal, la iniciativa del señor alcalde, presentó dos proyectos importantes para la municipalidad, que es uno de incentivos tributarios y modificación de las tarifas, que consiste en que a cada extracto se le bajó la tarifa y se le dio un descuento por pronto pago a los que paguen en el primer trimestre, pagan el descuento del 20%, en el segundo del 15% y en el tercero del 10%. En el cuarto ya no hay descuento, pero tampoco se le cobra mora, porque la vigencia inicia desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y el segundo es que llegó una ley nacional, la cual el Consejo la reglamentó, que es donde se le hace un descuento a los morosos, a los deudores morosos, porque quieran pagar de contado. Y por acuerdo se le cobra el 50% de esos intereses morosos a todas las personas que van a hacer acuerdo de pago. El mensaje para la comunidad claro y contundente es que hay un gobierno trabajando de la mano, alcaldía, consejo municipal, que busca beneficiar al máximo al contribuyente, al ciudadano de Os Quebradas, buscando la mejor manera posible de hacerlo, acomodándonos pues obviamente a la ley, lo que permita la ley, pero nosotros aportando lo mejor, como es el caso de este acuerdo municipal, donde bajamos al máximo las tarifas. Yo estaría casi seguro de que hoy Dos Quebradas es uno de los municipios con las tarifas de impuesto predial más bajas de todo el país, cuando en el año 2010-2011 era uno de los municipios con las tarifas más altas de todo el país. Potencialmente el municipio tiene la posibilidad de recaudar más de 16 mil millones de pesos con esa base que se puso hoy. Pero como se está entregando pronto pago, la facturación se va a hacer más o menos por 12.900 millones de pesos. Crecimos el 4%, o sea, no hay ningún elemento que no justifique esa rebaja de tarifas, porque en el ejercicio
financiero que hicimos nos daba un incremento del 4%, y me parece que mientras no estemos bajando los topes establecidos, el ejercicio es válido con base en lo que le permite al Consejo el artículo 3.3 de la Constitución Política de Colombia. Y continuamos en Dos Quebradas con muy buenas noticias. Y bueno, nos dimos cuenta, alcalde, que hace poco se hizo entrega de una ambulancia. Hablemos de todo este proceso, a quiénes va a beneficiar, a qué entidad fue entregada y además cómo fue adquirida, porque pues obviamente sabemos que eso se necesita de un proceso de inversión. Entonces, contémosle a los televidentes un poquito cómo fue ese manejo. Sí, Liliana, aquí es... Ahí es que resaltar también el gran compromiso que tiene nuestro Instituto de Bomberos dentro del municipio, porque sabemos que hay una sede y que estábamos necesitando una ambulancia que cumpliera en su totalidad toda esa parte como ambulancia para poder dar ese beneficio a estas comunidades cuando se necesita. Por ejemplo, se hace un llamado día a día mucho por el tema de infarto, pero esta ambulancia ahí cumple todas estas garantías de poder reanimar esa persona que tiene en ese momento esa parte del infarto, con todos sus equipos. También cumple con esa parte de poder atender un parto, que también se da mucho dentro de nuestra ciudad. Alrededor de más o menos 1.400 llamados por ambulancia se atienden al año dentro de nuestro municipio. Entonces veíamos esta necesidad porque teníamos una ambulancia totalmente pues soleta. ¿Por qué razón? Porque se varaba en la mitad del camino, muy vieja, no cumplía todas estas condiciones requeridas, e hicimos una inversión de 147 millones de pesos. Podemos decir de que dentro de la región es la única que hay hoy por hoy. Y no solamente para cubrir esta población. Yo siempre he dicho, si nuestros hermanos, municipios o nuestras comunidades llegan a necesitar por X evento que pueda pasar por allí, estamos prestos. Y estamos con un conductor o dos conductores en dos turnos, porque se las destinamos a dos conductores para que exista también una responsabilidad con esta ambulancia y con esta movilidad en esa parte pues de prestar unos primeros auxilios adecuados y en el momento que es. Entonces estamos muy contentos por esa parte. Ustedes todos me conocen de que yo quiero mucho los organismos de socorro dentro del municipio. Vamos también a adquirir para la Defensa Civil, para la Cruz Roja. Tenemos que tener una ciudad muy organizada en esa parte. Queremos también otra sede para bomberos, porque lo que tenemos cubre la mitad de la ciudad, pero cuando hay un evento en la parte de Fraile se demora alrededor de 15, 17 minutos para llegar. Entonces queremos otra sede como por acá, por los lados de la Popa, para poder cubrir en su totalidad la otra mitad de nuestra ciudad. Bueno, y precisamente aquí queremos presentarles a todos ustedes la entrega de esta ambulancia, además para que ustedes también la conozcan y la empiecen a identificar. Ya saben que está al servicio de todos los dos quebradenses y también municipios vecinos en el departamento de Risaralda. Con una inversión superior a los 140 millones de pesos, el alcalde Diego Ramos dotó de esta ambulancia moderna que tanto estaba requiriendo el cuerpo de bomberos del municipio industrial de Risaralda. También entregamos una hermosa ambulancia con recursos propios, en la cual pues estaba necesitando ente de socorro como es bomberos. Bomberos estaba funcionando con unas ambulancias antiguas. Y aquí con lo que nosotros hoy por hoy, esa parte de ese seguimiento que le hemos hecho es alrededor de que se atienden más o menos 1.200 llamadas donde se necesita ese aporte de una ambulancia, entonces al año. Según el alcalde Diego Ramos, esta ambulancia cuenta con la más alta tecnología. Para la coordinación de bomberos con esta ambulancia queda superada la falencia que tenía el organismo de socorro en este municipio. Qué bueno por bomberos también y por la misma comunidad, que se le va a prestar ese servicio en el momento indicado y con esta ambulancia que sin duda alguna nos va a aliviar
toda esta parte, esta dificultad que teníamos, porque es una ambulancia de alta tecnología, costó alrededor de 140 millones de pesos. Bomberos Dos Quebradas atiende más de 1.200 casos por diferentes accidentes al año, por lo que urgía de un elemento nuevo como esta ambulancia. Esta es uno de los proyectos que se han tenido, en la cual es necesario repotencializar el equipo de vehículos de nuestra institución. Es por eso que se pudo hacer esta compra, una compra de 147 millones con el fin de mejorar el servicio que se tiene. Sabíamos que teníamos dos unidades de rescate, pero estas ya están en una época ya depreciada, por eso esta adquisición hace posible un buen servicio a nuestra comunidad. ¿Cuántos llamados atienden ustedes al año, Lina? Bueno, en la parte de accidentes de tránsito tenemos aproximadamente 1.200 accidentes de tránsito, más o menos 300 emergencias médicas, y entre accidentes laborales y accidentes en vía pública tenemos aproximadamente 400 más. Entonces estamos hablando de un promedio de casi 2.000 atenciones de emergencias en lo que se relaciona con la atención de pacientes. Seguimos en Dos Quebradas, pasamos a temas de seguridad. Definitivamente se han visto resultados y cambios importantes que proyectan esta ciudad con un trabajo articulado. Alcalde, ¿cuál es esa invitación? No, la invitación es que sigamos trabajando de esa manera que conforme lo estamos haciendo. Aquí hay que resaltar que todos estos grandes resultados se han dado porque la comunidad nos denuncia a tiempo. Si la comunidad no estuviera ahí involucrada, no podíamos dar nosotros estos bellos resultados a nuestra misma población, porque esto va en beneficio de todos. Cuando hay una ciudad segura, ahí, para mí, hay mucha calidad de vida. ¿Por qué? Porque viene el empresario a invertir, usted puede salir cómodamente a desplazarse a su trabajo. Entonces, aquí, con estos cuadrantes, se ha identificado que ha habido mucha articulación, muchas concertaciones entre la misma comunidad y ese comandante de ese cuadrante. Entonces, aquí lo que se ha comentado, o lo que se ha comentado, no, lo que en lo que estuvimos esta semana hablando en la parte metropolitana de las tres ciudades, los tres alcaldes, junto con nuestros comandantes de policía, era ese interés de seguir avanzando en muchas fórmulas, de poder hacerle un estudio a ese delincuente, hacerle un seguimiento, porque a pesar de que nosotros, Pereira y Dos Quebradas, pues tenemos una población muy flotante, también hay que decirle a todos ustedes que hemos identificado que la delincuencia también está muy flotante. Hemos identificado personas que vienen de Cali, de Medellín, de Bogotá, y vienen y se instalan aquí un mes a hacer de las suyas, y eso no lo vamos a permitir, y hemos hecho un seguimiento y hemos capturado a más de 10 personas aquí en toda esta área metropolitana, personas que han estado perseguidas por las autoridades y que aquí los tenemos detrás de rejas hoy por hoy. Y el alcalde de Dos Quebradas continúa en ese propósito de llevarle, digamos, ese toque especial a todos los hogares con esos alimentos que se reparten en algunas oportunidades, lentejas, cebolla, papa, que vemos incluso pues las filas reclamando, y es además usted el que se encarga de dar esa porción con todo el amor y con todo el cariño. Desde ahí ya empieza el toque de la receta mágica, ¿no? Sí, Liliana, yo quiero decirle a todos los televidentes, y también ya ustedes me han visto, no solamente dentro de nuestra ciudad, favoreciendo todas esas familias más vulnerables, más necesitadas, que yo siempre he dicho, y vuelvo y lo repito, el Estado está en la obligación de ayudarle a los más necesitados, y nosotros somos el Estado. Y en este caso,
con toda esta seguridad alimentaria que le estamos dando a esas familias, no tiene que ver nada el Estado. Obvio que somos nosotros, ¿no es cierto?, en cabeza en nuestra, pero no estamos tocando un solo recurso público. Esto es por ese buen corazón del empresario, por ese buen corazón del amigo, que diario nos dice, tenemos arroz para repartir, tenemos panela, tenemos lentejas, tenemos papas, y de nuestro bolsillo también sacamos unos recursitos y le anexamos allí a esta bolsita que nosotros queremos darle siempre semanalmente a un barrio distinto. Este es nuestro estilo de trabajo, Liliana, no lo vamos a cambiar, lo vamos a hacer consecutivamente durante todos nuestros 4 años, porque esto es lo que me gusta hacer y les digo algo, con esto me desestreso. Bueno, muy bien, aquí les presentamos a todos ustedes cómo se desestresa el alcalde ayudando a los más necesitados gracias a esa alianza con importantes empresarios en Dos Quebradas. No, muy bien. Y mucho que nos va a servir. Muchísimo que mi Dios le haya de pagar a este año porque hace mucho por la humanidad. Pero de todas maneras, mucho que nos sirve el mercadito. Nosotros necesitamos... Sí, esta ayudita sirve mucho para nosotros. Bueno, supongamos yo que soy madre soltera. Que es una bendición de Dios y del alcalde. ¿Qué recibió? Lenteja, papa y panela. Que Dios los bendiga. Todas las madres cabeza de hogar, el adulto mayor, a los niños y niñas. De esta manera yo sigo insistiendo de que no somos gobierno asistencialista, sino que tocamos las puertas en beneficio de los más necesitados. Este es nuestro estilo de trabajo y de gobernar, y de esta manera lo vamos a seguir haciendo durante todo este tiempo que nos falta, hasta el 31 de diciembre del año 2015. Bueno, Cali, ¿satisfactorio también para usted la respuesta de la gente cuando usted entrega ese tipo de mercados? Sí, también. Nosotros tenemos un programa de seguridad alimentaria dentro del municipio donde entregamos 6.000 mercados al mes. Va una población dirigida que cumpla unos requisitos porque es con recursos del Estado, recursos públicos. Pero todo esto lo podemos hacer nosotros en cada barrio porque lo estamos haciendo con recursos de toda la parte empresarial. Y lo vamos a seguir haciendo de esta manera porque lo sentimos de que es muy satisfactorio, y fuera de ser muy satisfactorio, pues lo único que queremos es que se siga dando en todo el municipio y en las veredas también. A las veredas estamos llegando, solucionándoles, así sea un día de comida o 2 días, pero de esta manera lo vamos a seguir haciendo. Bueno, y llegamos al final en Dos Quebradas por esta emisión. Alcalde, gracias por su presencia. No, Liliana, a usted y a todos los televidentes, mil y mil gracias, y gracias por darnos la oportunidad de nosotros poder difundir día a día nuestros aconteceres de nuestro territorio y que la conozcan todo el mundo, porque yo sé que a nivel del mundo nos ven por esta pantalla y por todas las páginas sociales. Es muy importante recordar que nos pueden ver también a través de www.telecafe.tv y asimismo seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que conozcan más de este bello municipio de Risaralda en Dos Quebradas. Ustedes, gracias por su audiencia, que Dios los bendiga. Un beso bien grande para todos ustedes. Chao.